Y aquí en Telemedellín nos gusta muchísimo que esa vitrina trendy tenga el sabor de lo local, de los emprendimientos y de los talentos como Ana Arango, quien es nuestra primera invitada de hoy. Ana, bienvenida. Hola, Beatriz. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Encantados de que nos acompañes también aquí hoy, especialmente con ese vestido tan precioso que tienes y para conocer un poco más de tu historia, porque eso nos gusta muchísimo aquí en Vitrina Trendy, contar quién es el personaje y cuál es esa historia, porque es trendy para nosotros. ¿Qué pasa con Ana Arango? ¿Cuántos años de historia lleva la marca? La marca lleva 5 años. Sí, lleva 5 años con 2 colecciones al año. En este momento tenemos nueva colección, estamos lanzándola. Sí. Llevamos 5 años, ya pues hemos vestido muchas famosas, Catherine Siachoque para Alfombra Roja, María José Barraza es fan de nuestra marca, es una de las embajadoras en este momento. Hemos vestido a Sara Corrales también. A Sara Corrales. Sara Corrales, cada visita que hace a Medellín se pasa por el atelier de Ana Arango. Ella le encanta, ella le encanta. Además tiene una figura pues muy bonita y le queda muy bonita la ropa. Ana, 5 años ya con 2 colecciones preciosas, además, pero para llegar acá hay un trabajo arduo. ¿Cómo empiezas tú a gestar tu marca? Por ahí me dijeron que empezaste con accesorios, por ahí te fuiste yendo y mira, ya hoy estas colecciones tan hermosas como las vimos acá. Sí, mi amor por la moda siempre ha existido desde niña, en mi casa, pues mi mamá, pues en todas las casas, creo, paisas, hay una máquina de coser. Entonces yo le decía a mi mamá que me hiciera vestido, le decía cómo, conseguía la tela. Sí. Y bueno, siempre ha sido pues como el amor por la moda, coleccionando revistas de moda, programas de moda, todo el tiempo. Ya entiendo por qué tanta sinergia en la colección de revistas de moda. Total. Sí, sí, o sea, siempre, siempre la moda ha estado presente en mi vida. Y en un momento pues de mi vida decidí empezar a diseñar, empecé con accesorios muy lindos, muy exitosos, y ahí me fue llevando la vida a crear ropa. Empecé con una colección de blusas, unas 10 blusas sacamos la primera vez. Unas blogger amigas se llevaron las blusas para Cartagena porque casualmente tenían un evento en Cartagena y las usaron, y eso empezó en redes sociales a sonar el boom. Entonces después llegó Carolina Cruz, después Caro Soto, después Alejandra Escárate, Claudia Bahamón. Ana, ahí mencionas como 2 ingredientes en los que se mueve la moda hoy y que componen, digamos, como una fórmula de éxito, una fórmula de reconocimiento y de relación con la moda, con el ingrediente moda, y es que un personaje lo luzca o que esa pieza aparezca en redes sociales y cautive a alguien, que es lo que nos ha pasado cuando vemos a Catherine Siachoque con tu vestido hermoso y uno toca, etiquetó a Ana Arango y uno se va a la cuenta de Ana Arango y empieza a antojarse y a descubrirla. ¿Qué tan importante ha sido en estos 5 años la creación de la marca, pero además con la fuerza de las redes sociales? Beatriz, yo siempre he sido fan de la tecnología y de las nuevas redes, pues de hecho nos conocimos así. Así. Siempre me ha gustado estar a la vanguardia y lo he sabido utilizar muy bien, gracias a Dios. Sí. Entonces, estas influenciadoras han llegado por medio de las redes, porque eso se vuelve viral, se vuelve una cadena. Ha sido muy importante, Beatriz, para mí. Me encanta. Muy importante para la marca. Ana, Carito, yo te interrumpo así 2 segundos para que Ana nos ayude a contarles a los televidentes sobre esta pieza que vemos en pantalla en este momento. Hermosísima. Bueno, es un vestido corto. Tenemos en la colección 2 vestidos cortos. Lo tenemos diseñado porque lo puedes usar en varias ocasiones. O sea, nuestra marca es muy versátil. Sí. O sea, yo diseño, en el momento que estoy diseñando, pienso
en esa mujer que es muy activa y que tiene muchos momentos en el día, está en el trabajo, después sale, tiene que atender a los hijos, el mercado, bueno, muchas actividades. Entonces pienso que esa mujer, con solo cambiarle los accesorios, los zapatos, los aretes, pues funciona perfecto. Un vestido que lo puedes usar en un bautizo, que lo puedes usar en un cumpleaños, lo puedes usar para salir a tardear con tus amigas, con unos tenis queda lindo, exterior, con unas sandalias planitas. Sí, o sea, la versatilidad es una de las características de la marca. Sí. Ana, la vanguardia y la versatilidad. La vanguardia, lo que decías, en ese proceso de crecimiento de la empresa y cómo comunicas tu producto. Eso lo podemos ver también impregnado en las colecciones, y que hablemos además de la más reciente, que un tema que me encanta, que es la naturaleza, los árboles, un poquito de eso. Mira, la colección reciente se llama Cecropia, que es el nombre científico del yarumo. El yarumo, pues, todos los que somos de Colombia conocemos el yarumo, los vemos, los grises, los que son plateados. Entonces, ese nombre me pareció muy sonoro y investigué mucho sobre la fauna y flora del Valle de Aburrá. Ese es el tema. Entonces empecé a encontrar una cantidad de mucha variedad, diversidad, y me empecé a enamorar de este tema, porque lo que descubrí con este tema es que vivimos tan rápido, vivimos corriendo, vivimos acelerados, que con el trabajo, con la familia, y no paramos a mirar, no nos detenemos a mirar la naturaleza que tenemos alrededor, que un está árbol en la ciudad. Florecido, árboles florecidos, vida. O sea, tenemos unos árboles hermosos. Yo empecé, ya pues paso por la autopista y estoy mirando, ese es flor de reina, ese es un cámbulo, ese es un guayacán. O sea, tenemos una diversidad y está en la ciudad. Está en la ciudad. Entonces, cerca de nosotros. Sí. Y también, si miramos con más detenimiento cuando hacemos esos recorridos, nosotros tenemos el privilegio de trabajar en un parque, entonces es también el asombro todos los días dispuesto para apreciarlo. Totalmente. Y apreciamos muchas aves como las que vemos en este vestido. Hablemos de este set fantástico que también celebra la figura femenina y ese aire tropical que nos acompaña siempre, Ana. Porque puntualmente ese lo vemos acá mucho. Sí. Sí, ese es un set que es muy exitoso en la marca. Sí. Lo piden en todos los colores, en todos los estampados, la silueta les encanta. Lo usan muchísimo para los matrimonios en Cartagena. Nosotros nos buscan, o sea, nos relacionan todo el tiempo con Cartagena. Un viaje a Cartagena, a Naranjo. Entonces, este vestido, los estampados son nuestros. Los hizo una ilustradora colombiana, es una artista estupenda. ¿Y qué es esa? Sí, este es un bichofue. Un bichofue. Ay, me encanta. Es el que vemos todos los días en el balcón. Sí, o sea, son súper comunes en la ciudad. Y son amistosos. Son amistosos, son conchudos porque cogen la comida. Se toman la confianza. Se acostumbran, son hermosos. Entonces quise, pues a mí me encantan los animales y los pájaros. Las aves me parecen fascinantes. Ana, dilo tú para no decirlo yo. ¿Esta falda hasta dónde se debe usar y para cuáles mujeres es? ¿Para qué tipo de mujeres? Porque siempre hay esa duda, es que soy bajita, es que soy muy alta, es por que me favor. Dicen que no me conviene. A ver, entonces, que lo digas tú como autora de esta pieza tan hermosa. Mira, es una silueta, las siluetas de nosotros son a la cintura alta. Entalladas. Sí. Entonces, esa prenda hace que sea, que favorezca a muchos tipos de cuerpo. Alarga las piernas. Sí. Entonces, yo digo que no tengamos miedo a usar los boleros, porque si soy... Amén. Que si tengo anchita la cadera, pero es que somos latinas, entonces no podemos esconder las curvas, entonces nos vamos a ver lindas y todo es la actitud también. Me encanta. Entonces yo esa falda, te digo, vea, la he vendido muchísimo.
a muchos cuerpos. Eso me encanta. Y yo obviamente les hago la asesoría para que la parte superior no compita o te resalte, haya un equilibrio. Que haya equilibrio, que es esa palabra tan importante cuando uno tiene dudas frente a la moda, busca el equilibrio y lo puedes buscar, como bien dices tú, o con la parte superior o con el calzado, inmediatamente se encuentra ese equilibrio. Sí, entonces la invitación es a que no tengamos miedo del volumen, de los estampados. O sea, fantástico. Mi trabajo es ese, el que más me gusta, asesorar. me encanta porque siempre recibo muy buenos comentarios, me dicen, Ana, fui la sensación, además que las empodero, y eso es muy lindo, eso es un trabajo espectacular. Además, qué bueno que podamos resolver esa duda, porque, por ejemplo, pueden ser cuerpos gruesos o un poco más delgados, pero la estatura en este tipo de prendas, claro, no importa, porque al estilizar, talle alto, ¿qué podríamos recomendar incluso en prendas superiores un poquito si se puede, aprovechándote que estás acá? Por ejemplo, si tienen las caderas anchitas y son un poquito gruesitas, usar una camisa de cuello que muestre el escote. Sí. Uh-huh. Entonces eso te va a balancear, te va a cubrir los brazos y se ve divino, sí, se ve hermoso. Entonces usar como el escote adelante favorece muchísimo y balancea como... Anudar la cintura también, que es un truco, sí, tan fácil, al alcance de todos. Es que esta camisa, si me la pongo por dentro, se me ve muy rara, me hace volumen. Ensayen anudarla, desabrochan dos botoncitos de abajo hacia arriba, dos o tres, la anudan y lo que hacen es que marcan la cintura, marcan, distraen la cintura, un poquito la atención y se estilizan más. Es hermoso. Trucos baratos y fáciles. Sí, ese truco es divino. A mí me encanta la camisa anudada. De hecho, la uso y la sugiero a nuestros clientes. Ana, ¿qué significa cuando... tú tienes una foto, te llega la fotografía de María José Barraza, de Caterin Siachoque, de tantas mujeres, sí, guapísimas que tienen al alcance tantas marcas, que viven fuera del país, pero que dicen, yo decido vestir colombiano, decido vestir Ana Arango, y te llegan además las fotos divinas, porque es que no es una foto que uno se encontró por ahí. Sí. No, ellas son súper producidas, cuidan sí, muchísimo la estética. ¿Qué sentimos? Yo siento pues mucha gratitud, mucha alegría, porque pues uno trabaja y diseña, uh-huh, para eso, pues obviamente para el público normal y para las famosas, o sea, esta marca, sí, es de todos, pero sí, mucha felicidad y gratitud, eso es lo que más nos da. Ana, cuando hablamos de tus productos, específicamente de esta nueva colección, ¿cuánto te demoraste creándola? ¿El proceso que más te llevó, digamos, ese estudio exhaustivo para sacar prendas tan hermosas, además como la de Vía? Como mi Guayacán florecido. Hermoso. El proceso es largo, es un proceso largo porque hay que investigar la parte de las siluetas y los moldes, es como lo más... pues una de las partes que son, todo es importante, pero la moldería es algo súper importante, uh-huh, algo que cuido muchísimo, hasta que no orme como yo quiero, no lo pruebo. Sigue el tema de los estampados, que también diseñarlos es, uh-huh, es pues mirar, o sea, te imaginas una cosa, pero cuando lo plasmas en el vestido no sabes si se va a ver bien, uh-huh, si se va a ver armonioso, sí, si quedó muy grande, si quedó pequeño, el tema, uh-huh, de los colores. Entonces... llevamos tiempo, o sea, más o menos 6 meses nos demoramos. Es un proceso. Sí, es Ana, un proceso. Hablemos de este vestido, este Guayacán florecido, precioso, que le rinde, sí, homenaje, yo creo que a uno de los árboles más lindos que tiene Medellín y que más, sí, nos conecta con emociones positivas y alegres. Cuando vemos un Guayacán florecido, todos nos detenemos, hacemos la fotografía, no, y nos sentimos agradecidos con la naturaleza. Sí. Es un espectáculo, sí, es un espectáculo, uno de mis árboles favoritos. Es un vestido que lo puedes usar en un matrimonio, que lo puedes usar para un bautizo también. Para que un lo grado puedes usar en esta temporada. Para el grado. Sí. Es un vestido que, por ser cruzado, sí, pues, ajá, ese es ganador. O sea, ese es el silueta vestido salvador. Yo a, sí, ese vestido le pondría una etiqueta por dentro que dijera el salvador, para que todas las mujeres lo compren y se lo lleven a casa. Sí, ese vestido es una silueta que favorece a todos los cuerpos. Y que si uno aumenta de peso, él crece con uno. Él crece, él se acomoda. O sea, se lo he puesto, sí, a mujeres embarazadas, sí, y quedan perfectas. O sea, es un vestido, esa silueta es espectacular. Ay, le quise hacer boleros y mangas para que también a las que no nos gusta mostrar tanto, las tiras, brazos, sí, entonces...
para que tengan esa opción también. Además, el proceso del diseño, ver el estampado en dos diseños que se acomoda perfectamente. Mira, funciona sí, en perfecto, uno corto y en uno largo. Uh-huh. Y aquí genera algo muy interesante, Ana, y es el movimiento de los volantes, de los boleros, que también me gustaría que tú desde el diseño lo dijeras, y es que no generan volumen, generan, es más, una cadencia y un movimiento muy atractivo. Sí, el volumen depende también mucho de las telas. De la tela, exacto. Entonces, si tienes una tela que es fluida, que tiene caída, como la que acabamos de ver, pues es un vestido que no te va a aumentar. Uh-huh. Va a ser un vestido que antes te va a hacer ver más estilizada, porque exacto, él cae y se mueve con los movimientos de la mujer. Entonces, favorece muchísimo. Depende el volumen mucho de la tela, el tipo de tela, que no sea pesada, que no sea exacto, tan gruesa. Uh-huh. Sí. Ana, los retos más grandes, dos colecciones, me hubiera encantado poder tener este programa en la primera para conocerla así de cerca. ¿Cuáles son los retos más grandes que has enfrentado como diseñadora, incluso pudiendo omitir incluso este año? Bueno, los retos, pues la pandemia es caso aparte, pues sí, eso ya es pasado y ya gracias pues a Dios lo superamos. Seguimos. Logramos lanzar la colección que llevábamos preparando todo este tiempo. Eso nos dio tiempo para conocer más a las mujeres todavía, saber que están en la casa. Entonces creamos siluetas para estar en la casa. Muchas de las telas tienen antifluido. Uh-huh. Que permite pues como genera esa seguridad, sí, sí, en la calle. Eso nos permitió crecer mucho en todos los sentidos, en reinventarnos, que es una palabra de moda, pero es cierta. A mí me gusta mucho, mucha gente la ve con distancia y dice que es hermosa. Porque mira, eso te pone, o sea, uno se da cuenta que estaba en la zona de confort, los clientes me llegan súper fácil, todo súper sí, fácil, uh-huh, o sea... Pero llega un punto que uno dice, bueno, mira, los clientes están en la casa, no están usando vestidos, ¿cómo me muevo? Entonces nosotros, por ejemplo, sacamos tapabocas, sacamos camisetas. La capa fue un éxito rotundo. Sí, ¿no? La capa. Mientras todos estamos pensando solo en chaquetas y en tapabocas, ella ha sacado una capa absolutamente sofisticada. Esa capa, ¿ah? Súper sofisticada. ¿Fue un hit o no? Sí, un hit. Nadie va a pensar que uno lleva una prenda antifluido porque esa capa era otra historia, y a mí me alegró mucho que lo hicieras, porque era también recordarnos que estábamos en pandemia, pero que el estilo no se había enfermado ni estaba encerrado. No. Mira, yo veía todos los diseños que estaba sacando como las otras marcas y yo decía, o sea, yo no puedo perder mi esencia porque yo no me puedo volver una marca deportiva, uh-huh, de un momento a otro. Pues si yo vendo vestidos, yo vendo glamour, yo vendo otras sensaciones y otras historias. Sí, otras historias. Uh-huh. Entonces dije, no voy a diseñar una capa. Porque a mí me encantan las capas, además. Le puse cinturón para que marcara la cintura, hebilla forrada, o sea, espectacular esa capa, muy exitosa. Ella dijo, hay pandemia, pero mi marca no se ha enfermado, sí, ni nada. Sí. Ana, hablemos de esta pieza en un color tan importante para este año. Sí. Y la pieza la veo así, uno la ve en un color sólido, pero tiene muchos elementos importantes. Sí, es un atuendo también, uh-huh, pensado para eventos como matrimonios, como primera comunión, sí. Sí. Hicimos la falda que fuera muy versátil, de un largo midi, de un sí, largo midi, para que funcionara con zapatos bajitos y con también esa simetría que les ayuda muchísimo a las mujeres, sí, a lucir un poco las piernas, pero a llevar un largo atrás, sí, que resulta muy atractivo. Sí, uh-huh, sí, la simetría es súper importante. A mí me encantan las prendas porque sí, da como un juego visual, uh-huh, porque muestra los zapatos, un poquito de piernas, como que sí, como que es no. Es una coquetería, sí, cuando tú la te sientes en la pierna. Sí, uh-huh, sí, y la falda tipo pareo es una falda pues que... La puedes usar con camiseta, se ve linda. La usas con tenis, camisa, se ve linda. Con tenis, también se ve súper bien. El body, a mí me encantan los bodies. Sí. Porque, pues, te genera como esa seguridad que no se te va a mover la camisa cuando la tienes y puesta. Y te ajusta todo lo que hay que ajustar en el ajusta cuerpo, ¿cierto? Además, es una, la tela tiene tecnología que protege contra los rayos UV, uh-huh, y puedes usar el body como traje de baño. Ah, maravilloso. Sí.
Ana, yo quisiera notar ya para finalizar, para las personas que están viéndonos en casa, como una combinación como la que vemos resulta tan interesante, el verde oliva o verde militar de las sandalias, sí, con el falo de rosa, que a veces decimos, ¿con qué me pongo estos zapatos? ¿O con qué me pongo este vestido? Y miren esa combinación, ese contraste, como resulta de atractivo. Ana, hasta que lo logramos. Sí, lo logramos. Vea, yo quiero contar algo. Sí, claro. Para finalizar. El amor por la naturaleza ha crecido cada vez más por todo lo que está pasando en el mundo, por el cuidado del planeta. Entonces nosotros queremos aportar un granito de arena. Creamos nuestras etiquetas en papel germinable, sí, para no contaminar, porque tú coges la etiqueta y la tiras a la basura y si tiene UV, entonces no es reciclable. Si no lo reciclaste, entonces no, sí, se va a descomponer. Entonces la hicimos germinable y en este momento te llega pues con las prendas y con una planta de albahaca, pues para sembrarla y que sale una planta de albahaca. Pues yo con mi vestido recibí mi etiqueta de la planta de albahaca y prometo mostrarles cómo va creciendo y cómo se va aromatizando mi espacio con este propósito de Ana. Ana, gracias por compartir con nosotros, por hablarnos de la moda hecha en Medellín y sobre todo de seguir emprendiendo, de seguir mostrándonos que en este año inclusive se puede emprender y seguir soñando. Gracias a ustedes por la invitación. No, feliz de tenerte acá, además de tener este tipo de modas que además generan tantas sensaciones, que uno las ve y le toca el corazón.